foto no quita tanto porque estaba a la mitad. Quita más o menos unos 300, pero tiene la otra 2 de Gael. Pero la presión de la foto y ese fue un número que vemos al final, tiene un rico constantísimo. Saludemos a Lloros, que está acá precisamente, sí, está precisamente debajo del pendón de Ken. Tan en expresión, ¿no? Es que con el saludo. Ustedes no saluden, hagan con los animales, hombre hablando. Pues buenas noches, muchachos, estamos acabando por Nextim. La verdad, un poco triste de mi parte porque se esperaba mucha más gente. No es por la que la comunidad no viene a jugar, no viene. Porque ayer tuvieron menos perdedores, no tuvieron menos de por el torneo. Recordamos que esta es la pelea de esa 3 de 5, así que aquí todavía no se ha decidido nada y que Veracruz la acaba de cagar porque eso no se hace, eso es safe. Bueno, le voy a decir un nombre, bueno, y un saludo a los que están en la casa, como don Sebastián Morero, alias Icari, Pesicari, como le dice el Inter. A Sugaru que debe estar echándose caladrer con el doble que le hicieron a Edwin Díaz. Y bueno, vemos a Veracruz con el ataque muy consistente, no deja salir de la esquina, aprovecha el puño medio, la patada fuerte que hace 300 de daño. Que es una salvajada, esa patada es criminal. Y vemos a Luis Díaz con los Mixas. Pero igual le sirvió y se escucha la olla atrás. Están haciendo sonar esa olla de pelanga. Esto no es PX Team, sino Paseo Bugueño Team. Aquí vamos 1-1. Se pone bueno y Don Orto está sufriendo porque ya le pegaron el primer punto a los dos. Ya que ahora está tratando de conservar, pero no sigue al ataque. Yo creo que mientras siga teniendo a Makoto en la esquina, va a perder. No, es muy probable que Yuri tenga la ventaja. Por esa pelea parece que por fin Luis Miguel logró descargar a Quebracú. Pero tenemos a Inchuin ya en la esquina, no lo dejó salir, yo creo que ese round es para Quebracruz allá. La verdad, no, porque es que miren, no hay. Hay presión arriba, abajo, es que los pocos de Yuri son muy rápidos, se come el primer chiste a menos de que haga ultra por el árbol, el caracol ahí es para hacer el árbol por ultra, pero bueno, el obispo a veces tecnología no se la ha visto a Martín, pero estaba muy parejo. Yo no le he visto la pared a Martín. No, y eso que ayer me le hice de espalda a ver si le había atacado cuando pegaba la ultra. Bueno, esto puede ser el para Martín. Vemos ya la movida desesperada de Luis Miguel. Si conecta, tiene el poder. Tenemos 2-1. Igual Martín perdió el punto cuando usa la Luis Miguel. Ah, sí, la Luis Miguel con super on save. Usted le puede hacer todo a esa muñeca. Y hasta eso. Bueno, vemos con el ataque sólido, aprovechando las energías de Makoto para hacer el neutral jump. Es una muy buena entrada. Más o menos asegura más o menos
Bueno, vemos bien. Esquivó muy bien ese Nexa, pero el otro no, que es casi igual. Clasifica la final, Quiebra Martín, alias Pussy Breaker.